Lo primero, Carlos, ponme. Dime. La nata y parte de la leche, ahora te digo, toda la nata a cocer ahí. La harina de maíz y el azúcar, ¿eh? Voy a diluir. La vainilla vamos a abrirla, muy ten bien. Aquí la puntilla. Ya lo abro ahora. Eso es. Abrir y a la nata directamente. Eso es. Así. Abrir sin más, ¿no? Y la dejo así abierta. Así, sin más. ¿Esta leche? Al fuego, a la cazuela. A la cazuela, con la nata y la vainilla, vale. Eso es. Bueno, y ahora vamos a sacar las yemas por un lado, las claras por otro. Aquí vamos a poner un huevo entero, Carlos. Un huevo entero. Eso es. Aquí dentro. Así, sí. Sacamos las yemas y las mezclaremos aquí. Y luego troceamos los melocotones. Vale. Esto ya está hirviendo, Eva. Ya está, Eva. ¿No? Sí, perfecto. La nata con la leche y la rama de vainilla. Sí. Vamos a darle así, suave, suave, hasta que hierva. Coge enseguida cuerpo. Pues apartamos y ya lo vamos a sacar. El almíbar y el ron, emborracho esto, ¿eh? Eso es. Muy bien. Y vamos a emborrachar bien los bizcochos y que la crema se nos enfríe. Rompemos ahí bien ahí. La crema, ¿eh? Y ahora... ¿La nata? La nata. La nata montada. Toda. La nata está montada con una cucharada de azúcar. Y metemos también el melocotón en almíbar. Muy bien. Que esto le va a dar un puntito de frescura. Qué y buena, mira, qué buena pinta tiene qué esto. Qué buena pinta. Esto ya empieza a tener pinta de un postre exquisito, ¿verdad? Goshua, goshua. Goshua, goshua, sí, señor. Ya estamos con el último, ¿eh, Carlos? Muy bien. Ya estoy poniendo la menta. Esto es para darle no solo un poco de color, sabor y un crujido. Claro, y el crujiente es que el azúcar siempre tiene eso ese puntito. Es.